Esta hora, cuando cantaste en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza en voz alta una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces, literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos, espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje. En voz alta, a continuación. Nuevamente estamos acá, como todos los sábados. Esta vez con un programa bastante diferente. Hicimos unas combinaciones, unas innovaciones que vamos a comentar con José Luis, porque tuvimos varias ideas de innovar. Quisimos tener en un mismo programa. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Se me presentó un problema técnico acá. Les cuento, tenemos un programa donde quisimos recordar la historia y empezar a mirar qué tenemos valioso en nuestro país y cómo tantas personas que han ayudado a formar esta patria desde hace muchos años, ya siglos, nos han ayudado también en la parte literaria y te han tenido un papel fundamental en nuestro desarrollo como escritores colombianos, como poetas, que han hecho historia y que tal vez nosotros los hemos a veces olvidado porque los estudiamos en el colegio, recordamos poesías. ¿Te acuerdas, José Luis, que comentábamos? Mira, este señor es nuevo, no te lo había oído. Mira esta poesía. Por ejemplo, de Pombo nos sorprendió encontrar poesías nuevas, muy bonitas. De otros ahí, tal vez no tuvimos tiempo o espacio para poder leer de nuestro gran escritor representante a nivel mundial, como es Gabo, nuestro premio Nobel. Pero es más fácil, los conocemos, porque decidimos irnos un poquito más atrás, ¿no, José Luis? Irnos al siglo XIX. Y parte del siglo XX, para cuando, ya que habíamos hecho un programa anterior sobre América, de la transición de los poetas que iban de lo romántico al modernismo, ver qué ha pasado en Colombia, qué habían hecho, qué historia nos dejaban. Y nos lanzamos a hacer dos cosas que querían, ¿no, José Luis? Que es tener dos hilos conductores en el programa. Nuestro hilo conductor va a ser recordar algunos poetas, escritores más bien, colombianos, a través de sus obras literarias, a través de un poema, a través de un cuento, a través de algo escrito. Entonces nos va a guiar en orden cronológico en el año que nació, qué incidencia literaria tuvo en ese momento y hacia adelante hoy en día, y qué obra podemos leer, fragmentos en unos casos, porque realmente en esa época escribían mucho, ¿no, José Luis? Y decidimos hacer, bueno, para los que no conocen a José Luis es nuestro director técnico, es quien nos ayuda y realmente nos resuelve todas las dudas de las cosas que queremos presentar. Entonces, él se las ingenia para que técnicamente podamos tener un programa con manejo de cámaras bien bonito, amable, simpático. Y yo le decía a José Luis, es bueno que usted salga de vez en cuando porque está en la parte de atrás y realmente si no es por José Luis que nos ayuda en todo este montaje técnico para venir sábado a sábado a leerles, no sería fácil hacerlo. Entonces quería darte también las gracias. Bueno,
Y continuando, vamos a leer un cuento costumbrista de a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, muy simpático. Y ese cuento lo vamos a leer a varias voces. Entonces tenemos un hilo conductor que va a ser el cuento y lo vamos a leer en diferentes etapas para que pongan atención cómo se hace una etapa del cuento y qué va a pasar cuando continuemos leyendo. Entonces vamos a combinar la lectura del cuento con la lectura de las obras literarias de nuestros escritores colombianos. Invitemos, vamos a ser cinco escritores, cinco lectores, cinco compañeros, cinco voces, que estamos, vamos a estar como si estuviéramos reunidos en una sala, con tinto, otros con un vino, otros con agua, conversando y recordando esta linda historia y ver las cosas bonitas que tiene Colombia también en la parte literaria. Un tema que algunos conocen, otros más o menos y otros desconocen. Es por eso que se gocen este programa. Y José, invitémoslos, nos subamos, ¿o quieres saludar alguna palabra? ¿No se te oye? Quisiera agregar algo, Leonora, y es que en estos momentos en los cuales estamos en una situación bastante complicada, la pandemia por un lado, el orden público por el otro, sería bueno recordar nuestra historia, recordar cosas interesantes, poder hacer cosas de las que no hemos podido hacer por estas circunstancias. Entonces, qué rico hacer un programa en el esquema que tú nos has presentado, donde nos podemos sentir en la sala de nuestros amigos y recordar estos escritores que son bastante interesantes. A Gabo todos lo recordamos, lo vimos en el colegio, como tú decías. Además lo tenemos presente por su premio Nobel y por sus obras, y es de siempre hablar con él. Pero tenemos otros escritores, con el caso de hoy, por ejemplo, Jesús nos va a leer unos escritores bastante, bastante significativos y que sorpresa, están en el olvido. Sorpresa, entonces, sorpresa, sorpresa. Entonces, qué rico que nos acompañen el día de hoy. Bueno, comencemos, entremos en materia, Leonora. Yo me despido de todos y saludemos a nuestros lectores. Vamos a saludarlos en orden y ya seguiremos. Bueno, buena tarde a todos. Muy buenas tardes, Juan, para Enrique, todos. ¿Cómo estás? Un brindis. Buenas tardes. Salud. Es un café. Salud. Qué bueno, se está muy bien. Sigue. Carlos, bienvenido. Salud, un cafecito. Salud y buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Hola, Sandrita. Salud. Mi querida Eleonora, ¿cómo están todos? Me alegra compartir bien, con gracias. Ustedes esta noche y aquí tenemos una agüita deliciosa para celebrar, un brindis para todos. Salud. Hola, don Jesús, ¿cómo estás? En la ceja, Carlos está en Argentina. Salud. Hola, buenas noches a todos y salud. Un rico salud. Vaso de agua para acompañar este momento tan especial con ustedes. Y con el mapa de Colombia detrás. De hino, sí. Hola, Luz Ángela, ¿cómo estás? ¿Tani? Hola, buenas noches, también con agüita. Se está muy bien. Bueno. Entonces vamos a dar comienzo y vamos a comenzar leyendo un escritor colombiano llamado José Joaquín Ortiz. Nació en Tunja en el 14 y falleció en Bogotá en 1892. Me toca dar el año, 1814. Escritor, periodista, poeta, educador colombiano, que junto a José Eusebio Caro y Julio Arboledo constituyeron la tríada de mejores poetas románticos de la antigua Granada
en el siglo XIX. Historia, ¿no, José? No, Juan Enrique. Su sí, obra literaria estuvo estrechamente ligada con el amor y respeto a la patria tras el sentimiento nacional postrevolucionario. Creció escuchando y leyendo sobre las proezas de Simón Bolívar, por quien sintió admiración y respeto. Los escritos de Ortiz se caracterizaron por el uso de un lenguaje culto y expresivo, cargado de sentimientos y emociones. Con sus obras buscó resaltar la identidad y los valores del país. Este intelectual colombiano pasó a la historia como el cantor de las glorias patrias por el contenido y la belleza de sus versos. El desempeño de Ortiz como periodista y su talento para la poesía le dieron una rápida consolidación dentro del ámbito literario y cultural de su país. Fue así como en 1835 creó el medio impreso Estrella Nacional, el cual se convirtió en el primer diario colombiano dedicado a la exposición de textos sobre la patria y la idiosincrasia. Escribió novelas como María Dolores, que es la primera novela romántica importante de la que se tiene noticia en Colombia. Juan Enrique nos va a leer unos fragmentos de José Joaquín porque sus, curiosamente en esa época las poesías o los escritos eran de 40, de 20, de 30 páginas, entonces aquí tomamos unos fragmentos para leer. Cuéntanos, Juan Enrique, te escuchamos. Bueno, vamos a comenzar con estos fragmentos. La bandera colombiana. ¿No oís más cerca ya? Se une a los ecos el ruido de música guerrera que en alas de los vientos desatados colma el ámbito inmenso de la espera. Daniel. Pero ver más allá cómo se avanza entre un bosque de aceros refulgente, que del sol a los rayos reverbera, del pueblo entre la ola al firmamento azul en hiesta y sola, de nuestra patria la inmortal bandera, y sube al Capitolio y los clarines sueltan su aguda voz, retumba el trueno del cañón en los últimos confines. ¡Oh, salve a ti, magnífica y sublime, ungida con la sangre de los bravos muertos en la pelea! ¡Oh, salve a ti, quemada por el fuego de las contrarias huestes! Tu poder, gloria y de la patria ideal! Al Tequendama de José Joaquín Ortiz, oír ansié tu trueno majestuoso, tremendo Tequendama, ansié sentarme de tu abismo pavoroso, teniendo por dosel de parda nube el penacho que se alza de tu frente, que cual el polvo de la lid ardiente en confundidos torbellinos sube. Heme aquí contemplándote, anhelante, suspenso de tu abismo, mi alma atónita, absorta, confundida, con tan grande impresión te sigue ansiosa. El hombre en ti capaz más se siente de legar a los siglos su memoria, de ser un héroe, un santo o un poeta, y sacar de su lira un son tan armonioso y tan sublime como el iris que brilla por tu frente, como el eco de triunfo que en ti gime. Hasta ahí la primera parte. Muy bien, Juan. Perfecto. Para mí es un honor leer este maravilloso poema. A ver, tantito, te presento a José Eusebio. Ok. José Eusebio Caro, que es otro de los escritores que vamos a leer. Es un poeta, periodista, político santandereano. Nació en Ocaña en el 87 y murió en Santa Marta en el 53. Tres aspectos interesantes en la personalidad y obra de José Eusebio son el poeta, el político y polemista y el pensador. Una de las grandes virtudes del poeta fue su capacidad para introducir en sus versos de corte romántico la reflexión.
hay en ellos una ambivalencia lírico-filosófica que sorprende. Demostró ser un gran filósofo en sus composiciones en verso y en sus ensayos en prosa, pero en él la filosofía nace del corazón que de la inteligencia. Sandra Alarcón nos va a leer una obra literaria de él. ¿Cuál es, Sandrita? Eleonora, gracias por esa presentación. Pues mira, tengo el honor de leer hoy Estar contigo, de José Eusebio Caro. Y dice así: oh, ya de orgullo estoy cansado, ya estoy cansado de razón. Déjame, en fin, hable a tu lado cual habla solo el corazón. No te hablaré de grandes cosas, quiero más bien verte y callar. No contar las horas odiosas y reír oyéndote hablar. Quiero una vez estar contigo, cual Dios al alma te formó. Tratarte como a un viejo amigo, que nuestra infancia no amó. Volver a mi vida pasada, olvidar todo cuanto sé. Extasiarme en una nada y llorar sin saber por qué. Ah, para amar a Dios y solo hombre. ¿Quién un hado no da feliz por estos instantes sin nombre de la vida del infeliz? Cuando con la amarga desgracia de amor doblado su poder, toda su alma ardiendo vacía en el alma de una mujer. Oh, padre Adán, qué error tan triste cometió en ti la humanidad, cuando a la dicha preferiste de la ciencia la vanidad. ¿Qué es lo que la dicha aquí se llama, sino conocer temor? Y con la Eva que se ama, vivir de ignorancia y de amor. Ay, más con todo, así nos pasa. Con la patria y la juventud, con nuestro hogar y antigua casa, con la inocencia y la virtud. Mientras tenemos, despreciamos, sentimos después de perder, y entonces aquel bien lloramos que se fue para no volver. ¿Cómo te parece? Qué hermoso, ¿no, Sandra? De así verdad es. Que queda uno erizado con se fue para no volver. Se fue para no volver. La importancia de valorar todo lo que nos rodea en cada momento. Qué lindo, ¿no? Es bien profundo y de verdad es de, nos encantó, ¿no? Sandrita, cuando estuvimos mirando lo que te pareció un poema muy lindo. Gracias por esa lectura. Sencillamente maravilloso. No, me encantó. Qué rico. Gracias. Y ahora vamos a leer a Tomás Carrasquilla. Vamos a leer un cuento a las cinco voces de ellos. Tomás Carrasquilla es un escritor costumbrista colombiano. Dedicó toda su vida a las letras, componiendo obras extensas y variadas, cuya obra es una de las más importantes publicadas en el país en la primera mitad del siglo XX. Por su origen antioqueño y sus múltiples viajes por las localidades mineras, pudo novelar distintos aspectos de la historia, la cultura y la idiosincrasia de su región natal. Escribió muchos libros, pero vamos a leer este cuento que nos pareció muy simpático, donde hay unas conversaciones entre un señor Peralta. Por favor, pongan mucha atención, porque lo vamos a leer en parte, por partes, para que después puedan ustedes continuar cómo se va desarrollando el relato de este cuento. Comenzamos cuando quieran, Carlos. Podemos comenzar. Bueno, a la diestra del Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Y dice así: este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los ligamentos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres. Y por eso era que estaba en pura inopia.
y a la hermana se la llevaba al diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganás, hombre de Dios?, le decía la hermana. Con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Casate, hombre, casate, pa' que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermana, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos, tus prójimos. Será por tanto que te lo agradecen, será por tanto que a ti han dado. A ti te veo siempre más hiliachento y más infeliz que los limosneros que socorres. Bien podías comprarte una muda y comprármela a yo. Qué harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Esa era siempre la cantaleta de la hermana. Pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más peor, siempre hilachento y zaparrastroso, y el bolsico lámparo con el fogoncito encendido, tal cual ves la despensa en las puras tablas y una pobrecía, señor, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no era tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiaus y leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, convidados por la sangre de gusano, como decía la hermana. Muy bien, Carlos. Una ocasioncita estaba Peralta, muy fatigado de las afugias del día, cuando a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa y piden posada. Con todo corazón se las doy. Bueno, señores, les dijo Peralta muy atencioso, pero lo van a cuento del mes pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. Él, uno era un viejito, con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era muchachón, muy buen mozo, medio mono, algo zarco y con la mata de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos dos tenían sombreritos de caña y unos bordones muy gruesos y albarcas. Se sentaron en una banca muy cansados y se pusieron a hablar una jeringonza tan bonita que los Peraltas, sin entender jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero bien veían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo, ni porque sentía una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca y de romero de Castilla. Parecía de incienso y del sahumerio de Aulcema que se echan en la ropita de los niños. Era un olor de los Peraltas. No se habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Manqué estaba muy embelesado. Le dijo Peralta a la hermana, hija, date una asomadita por la despensa, desculcá por la cocina, a ver si encontrás alguito que darles a los señores. Míralos que cansados están, se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada, por allá en el asiento de una cuchibra. Confundida con la poqueda, terminó que alguna gallina forastera tal vez se había colado
por el hueco de un abareque y había puesto en algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa, que lo que era carotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa hasta para tirar por lo alto, pero de comida ni hebra. Abrió la puerta y se quedó Beleña y Paralela en aquel despensón, por los aparadores, por las escusas, por los graneros, por los zurrones, por el suelo había de cuanto dio crió para que comieran sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo de falda, el tocino y la empella. De los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cochino. La longaniza y los chorizos se columpiaban y se enroscaban que ni culebras. En la escusa había por docena de quesillos y las bolas de mantequillas y las totumadas de cacao molido con jamaica y las hojaldres y las carimañolas. Los zurrones estaban rebozados de frijol cargamanto, de papas y de envuelto ni de una otra laya. Cocos de huevos había por toditas partes. En un rincón había un cerro de capacho de sal de huaca. Y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bonco de arepas de arroz, tan blancas, tan empujadas y tan bien asaditas que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y muy, sí señor, tercio de dulce que parecía la de misma azúcar. Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. Esto es mi Dios para premiarle sus buenas obras. Hasta ahí ver. Pues aprovechémonos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande y la colmó y la monticó, echó a chirriar la cazuela y a regarse por toda la casa aquella cuelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, le puso el camistraje. Y nada desganado que era el viejito, al mozo si no comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente. Y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo, sargentió por todas partes. Y con menos roto y menos sucio en la casa, le arregló las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual se acostó. Peralta se levantó oscuro y no topó ni rastro de los huéspedes. Pero sí topó una mochila muy grande, requintada de onza del rey. Y en la propia cabecera del mochito, corrió muy asustado a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor y a hacer harto cacao. Corrió a contarles a los laguientos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando, como si su vida no hubiera tenido achaque. Salió como loco en busca de los huéspedes para entregarles la mochila de onza de rey. Echó a andar cuesta arriba, porque fui allí, dizque era que habían cogido los peregrinos. Con tamaña lengua afuera, se sentó un momentico a la sombra de un árbol. Cuando los divisó por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro cansado que estaba, pero ahí como pudo les gritó, «Hola, señores, espérenme que les trae cuenta». Y alzaba la mochila para que la vieran. Los peregrinos se contuvieron a las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía, «Bueno, señores, aquí está su plata». Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito. Y entonces Peralta les dijo,
Caramba, que el pobre siempre hiede. Miren que dejar este oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio. El mocito lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido por la noche. Y el mocito le dijo: sentate, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte. Y Peralta se sentó. Nosotros, dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa, no somos tales peregrinos, no lo creas. Este, y señaló al viejo, es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, se guarda las onzas y se había quedado muy orondo. Voy a premiarte, los dineros son tuyos, llévatelos. Y voy a darte de encima las 5 cosas que me querrás pedir. ¿Con qué pedí? Con esa boca. Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas y tan parejo, no le dio mal ni se quedó pasmado, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callados como en misa y a un rato dice San Pedro, hombre Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir. No vas a salir con una buena bobada. En eso estoy pensando, su merced, contestó Peralta, sin nadita de susto. Es que si pedís cosa mala va y el maestro te la concede. Y una vez concedida, te amolaste, porque la palabra del maestro no puede faltar. Déjeme pensar bien la cosa, su merced. Y seguía pensando, y con la cara para otro lado y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, la clareaba y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo volteaba a ver al señor y le dice, bueno, su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana. Concedido, dijo el señor. Lo segundo, dijo Peralta, es que cuando me vaya a morir, me mande la muerte por delante y no a la traición. Concedido, dijo el señor. Peralta seguía haciendo la cuenta en sus dedos y a San Pedro se lo llevaba Judas con las bobadas de ese hombre. Él se rascaba la calva, él tosía, él le mataba el ojo, él alzaba el brazo y con el dedito parado le señalaba a Peralta el cielo, pero Peralta no se daba por notificado. Después de mucho pensar, dice Peralta, pues bueno, su divina majestad, lo tercero que a mí me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Rara es su petición, amigo Peralta, dice el señor, poniendo en él aquellos ojos tan zarcos y tan lindos que parecía que limpiaban el alma de todo pecado mortal, con solamente fijarlos en los cristianos. En verdad te digo que una petición como la suya jamás había oído, pero que sea lo que vos querás. A esto dio un gruñido San Pedro y acercándose a Peralta, lo tiró con disimulo de la ruana y le dijo al oído, muy sofocado, el cielo, hombre, pedí el cielo, no seas bestia, ni aún por eso. Peralta no aflojó un pite, y el señor dijo, concedido. La cuarta cosa, dijo Peralta, sumamente fresco, y es que su divina majestad me dé la virtud de achicatame a como yo me dé la gana, hasta volverme tan chirringo como una hormiga. Dicen los ejemplos y el misal que el señor no se rió ni una merita vez, pero aquí sí le agarró la risa y le dijo a Peralta, hombre Peralta, otro como vos no nace y si nace no se cría.
Todos me piden grandor y vos, con ser un recorte de hombre, me pedís pequeñez. Pues bueno, San Pedro le arrebató la palabra a su maestro y le dijo en tonito bravo, pero no sé qué es, el hombre está loco, pues no me arrepiento de lo pedido, dijo Peralta muy resuelto. Lo dicho, dicho, concedido, dijo el señor. San Pedro se rascaba la saya muslo arriba, se venteaba con el sombrero y se veía chiquito a Peralta. No pudo contenerse y le dijo, mira hombre, que no has pedido lo principal y no te falta sino una sola cosa. Por eso lo estoy pensando, no se apure su merced. Y volvió a quedar callado otro rato. Eleonora, muy bueno. No te escuchamos. No te escuchamos. El micrófono, Eleonora. Qué chévere. Ya le dieron 4 regalitos. Vamos a ver cuál es el quinto que va a pedir y qué va a hacer con ellos y cómo se va a desarrollar este cuento. Por el momento, volvamos a nuestros escritores. Y nos vamos con un escritor antioqueño que nació en el 26 y murió en el 72, Gregorio Gutiérrez González. Miembro fundador de la Sociedad Literaria que se creó en Bogotá el 1 de julio de 1845. A Gutiérrez González se le sitúa entre el romanticismo y el realismo. Antonio Gómez Restrepo dice, por una parte era adepto al romanticismo, entonces en boga, y por otro se sentía atraído al cultivo de la poesía realista, a la interpretación sencilla de la naturaleza. La obra de este poeta antioqueña llegó a todos los estratos sociales. La memoria del cultivo del maíz en Antioquia en 1866 es tanto por la forma en que está escrito como por su tema el poema que más fama le ha dado. En él se describen detalladamente todas las etapas del cultivo del maíz, desde los terrenos apropiados que requiere hasta los métodos de cultivo y riego. Como Gutiérrez González dijo, está escrito en antioqueño y no es en español. Es un libro que contiene 50 páginas de poesía describiendo esta memoria. Veamos un testimonio de Miguel Uribe, o escuchemos un testimonio de Miguel Uribe Ángel. Dice, las estrofas de Gutiérrez González tienen hoy su divina resonancia en los valles y en las crestas de nuestras cordilleras. Sus memorias sobre el cultivo del maíz se repite con delicia en la cabaña del pobre y se declama con orgullo en el aposento del rico y en el gabinete del literato. Las baladas de Ossian no caen mejor sobre el oído de las montañas de Escocia que el eco tierno de los versos de nuestro poeta sobre el oído de nuestros sencillos y honrados trabajadores. La memoria del cultivo de Antioquia, Miguel Ángel es un médico, escritor, autor, entre otros libros, del Compendio de Geografía General del Estado de Antioquia. Carlos Beatrice nos va a leer unos fragmentos de este famoso compendio, libro. Carlos, te escuchamos. Bueno, tenemos unos fragmentos. La primera parte o capítulo 1 trata de los terrenos propios para el cultivo y de manera de hacerse los barbechos, es decir, rosas. Y comienza buscando en dónde comenzar la rosa. De un bosque primitivo la espesura. 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turba, vestidos todos de calzón de manta y de camisa de coleta cruda.
aquel a la rodilla, esta a los codos, dejas un formas de titán desnudas, el sombrero de caña con el ala, prendida de la copa con la aguja. Deja mirar el bronceado rostro que la bondad y la franqueza anuncia. En el capítulo 2, otro pequeño fragmento, trata de la limpia y abono de los terrenos, muy especialmente por el método de la quema, de la manera de hacer las habitaciones y de la siembra. Y dice, el lunes de mañana los peones van en la rosa a improvisar un rancho. Como hormigas arrieras se dispersan los materiales, cada cual buscando. Van llegando cargados de horquetas, estanquillos, soleras, encañados, latas y paja y ruedas de bejuco en un plancito todo amontonado. En línea recta clavan tres horquetas, la cumbrera sobre ellas levantando, para formar el rancho bar en tierra, con un pequeño alar al otro lado. Los encañados con bejuco amarran en la larga cumbrera recostados y formando sobre ellos una reja, concluyen con destreza el enlatado. En el capítulo 3, un pequeño fragmento sobre el método sencillo de regar las sementeras y provechosas advertencias para espantar los animales que hacen daño en los granos. Dice, brotaron del maíz en cada hoyo tres o cuatro maticas amarillas que con dos hojas anchas y redondas la tierra mata del frijol abriga. Salpicada de estrellas de esmeralda, desde lejos la rosa se divida. Manto real de terciopelo negro que las espadas de un titán cobija. Aborlonados sus airosos pliegues formados de cañas y colinas. Con el humo argentado de su rancho y de sus quebradas con blanca cinta. Cortito este capítulo y continúa en el cuarto un fragmento de la colección de frutos y de cómo deben alimentarse los trabajadores. Es el amanecer de un día de junio. El sol no asoma, pero ya blanquea. Por el oriente, el aplomado cielo, con la sonrisa de su luz primera. Ya dio el gurí su fúnebre chillido, largo y agudo, en la vecina selva. Ya la rosa se va cubriendo en partes con los jirones de su chal de nieblas. Lanza la choza, cual penacho blanco, la vara de humo se eleva recta. Es que antes que el sol y que las aves, se levantó al fogón la cocinera. Ya viene preparando el desayuno, cuando el peón más listo se despierta. Chocolate de harina en coco negro, recibe cada cual con media arepa. ¿Y qué dirían si frijoles verdes con el mote de choco lo comieran y con una tajada de aguacate, blanda, amarilla, mantecosa, tierna? Si una postrera de espumosa leche con arepa de chocolo bebieran, una arepa dorada envuelta en hojas que hay que soplar porque al partirla humea, y la natilla, oh, la más sabrosa de todas las comidas de la tierra, con aquella dureza tentadora, con que sus flancos ruborosos tiemblan, y tú también, la fermentada en tarros, remedio del calor, chicha antioqueña, y el mote, los tamales, los tamazos, los guarrús, los buñuelos, la conserva, y mil manjares deliciosos que da el maíz en variedad inmensa. Empero, con la papa, la vil papa, ¿qué cosa puede hacerse no comerla? Eleonora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Si conoces la arepa de choclo? Sí. Sí, solamente el choclo, sí. La arepa solo de oídas. La arepa que hablabas es deliciosa, te cuento. Es una de las arepas más ricas que hay, curioso. Qué lindo conocer que alguien se puso a escribir sobre todo lo que significa la agricultura y describirnos lo que es
todo el proceso de la siembra del maíz. Yo creo que vale la pena esas 50 hojas leerlas y ver cómo era que en esa época se hacía toda esa siembra y transformación, todo. A mí me llegó mucho y cuando habla de que antes que el sol salga, antes que los pájaros canten, la cocinera ya estaba prendiendo el fuego para atender a los trabajadores. Esa parte realmente me gustó. Sí, era muy importante. Los trabajadores son definitivamente las personas que logran que podamos tener buenos cultivos y buenas cosechas. Bueno, continuamos ahora con otro poeta muy conocido, pero muy conocido, Rafael Pombo. Nació en Bogotá en 1833 y murió en esta ciudad también en 1912. Ingeniero, periodista, poeta, traductor y dramaturgo. Máximo representante del romanticismo en el país y una de las principales figuras de la lírica romántica en lengua española. Es uno de los grandes poetas colombianos y maestro de la literatura infantil. Pombo es no solo el gran clásico de las letras colombianas para la niñez, sino uno de los grandes iniciadores de esta modalidad literaria en la región. En compañía de los escritores José Eusebio Caro, José María Vergara y Vergara, fundó en 1852 La Siesta, órgano literario de marcado tinte romántico. Permaneció 17 años en Estados Unidos, siendo esta su época de plenitud creadora. Tradujo por entonces a poetas ingleses, franceses y alemanes, y sus cuentos, pintados para niños, se publicaron por primera vez en Nueva York. Rafael Pombo fue coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905 en el Teatro Colón. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mayarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario perpetuo. Comentan que la obra de que toda la obra que hizo Rafael Pombo ha sido opacada por la gran popularidad y conocimiento que tiene las fábulas y los cuentos de los niños. Hoy nos va Luz Ángela a leer un poema que se llama, ¿cómo se llama, Luz Ángela? Se llama El niño y el buey. El niño. ¿En qué piensas todo el día tendido sobre la hierba? Parecesme un gran doctor embelesado en su ciencia. El buey. La ciencia, niño querido, no es lo que a mí me alimenta. Ese es fruto del estudio con que Dios al hombre obsequia. Fuera el pensar para mí, pobre animal, ardua empresa. Prefiero hacer 30 surcos antes que aprender dos letras. Mascar bien me importa más que una lección en la escuela. Con las muelas masco yo, tú, niño, con la cabeza. Pero si anhelas ser sabio, ojalá viéndome aprendas a rumiar y rumiar mucho cada bocado de ciencia. El digerir, no el comer, es lo que al cuerpo aprovecha, y el alma, cuerpo invisible, tiene que seguir tal regla. Sin rumiarlo bien, no engullas ni una línea ni una letra. El que aprende como un loro, loro ignorante se queda. Es una lección, a Luz Ángela, es una lección de vida. Siempre Rafael Núñez en sus cuentos y en sus poesías nos deja una gran lección, como en este caso. Hay que profundizar, qué bonito. Bueno, continuemos con la diestra de Dios Padre. ¿Qué pidió en el quinto regalo? Cuéntanos, Carlos, ¿qué pidió?
Bueno, por allá, a las 1500, salió Peralta con esto. Bueno, su divina majestad, antes de pedirle lo último, le quiero preguntar una cosa. Que usted me dispense, su divina majestad, por si fuese mal preguntado, pero eso sí, ni ha de dar una contesta bien clara y bien patente. Loco de amarrar, gritó Pedro juntando las manos y volteando a ver al cielo como el que reza el bendito. Va a salir con un disparate gordo, padre mío, ilumínalo. El señor se volvió a poner muy serio y le dijo, pregunta, hijo, lo que querrás, que todo te lo contestaré a tu gusto. Dios se lo pague, divina majestad. Yo quería saber si el patas es el que manda en el alma de los condenados. Goe usted, goe el Padre Eterno. Yo y mi Padre y el Espíritu Santo juntos o por separado mandamos en todas partes, pero al diablo le hemos largado el mando del infierno. Él es amo de sus condenados y manda en sus almas como mandás vos en las onzas que te he dado. Pues bueno, su divina majestad, dijo Peralta muy contento, si ansina es, voy a hacerle el último pido. Yo quiero, últimamente, que su divina majestad me conceda la gracia de que el patas no me haga trampa en el juego. Concedido, dijo el señor, y él y el viejito se volvieron humo en la región. Peralta se quedó otro rato sentado en la piedra, sacó yesquero, encendió tabaco y se puso a bombear muy satisfecho. Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal. No iba a quedar pobre sin su mudita nueva, ni vieja herramienta sin su buena pulserita de chocolate de canela. Allá verían los del sitio quién era Peralta. Se metió las onzas debajo del brazo, se canteó la ruanita y echó falda abajo. Parecía mismamente un limosnero, tan chiquito, tan entumido, con aquella carita tan fea, sin pizca de barba y con aquel ojo tan grande y aquellas pestañas que parecían de ternero. Al otro día se fue para el pueblo y puso monte. ¿Cómo sería la angurria que se le abrió tanto al obrero cuando vieron en aquella mesa aquella montonera de onzas del rey? ¿Dónde te sacaste de este entierro, hombre Peralta? Le decía uno. Este se robó el correo, decían otros en secreto, y Peralta se quedaba muy desentendido. Se pusieron a jugar. La noticia del platal corrió por todo el pueblo y aquella sala se llenó de todo el ladroncío, todos los perdidos. Pero eso sí, no les quedó ni un chimbo partido por la mitad. Por más trampas que hacían, por más que cambiaban baraja, por más que la señalaban con la uña, les dio capote. Con ser en el que juego estaban toditos los caimanes de esos lados. Con esta no nos quedamos, dijo el más caliente. A nosotros no nos come este. Y ahí mentó unas palabras muy feas. Voy a idear unas suertes y mañana no le queda ni liendra a este sinvergüenza. Ahí salió del garito, echando por esa boca unos reniegos y unos dichos que aquello parecía un condenado. Al otro día, desde antes de almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como era ningún bobo, se dejaba ganar en ocasiones para empecinarlos más. Determinaron jugar dao y montedao y bisbis y cachimona y roleta, a ver si con el cambio de juegos se caía Peralta. Pero si se caía raticos, era para seguir más violento, echando por lo negro y asentando en unos y en otros juegos. Lo más particular era que Peralta, con tantísimo caudal, como iba consiguiendo, no se daba nadita de importancia, ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada, con su misma ranita pastusa de listas azules.
con sus mismitos calzones fundirillotos, que se quedó el hombre, y con su mismísima chacara de ratón de agua, pelada y hecha un cochambre. Pero eso sí, lo que era limosnas, ni el rey ni las daba tan grandes. Su casa parecía siempre publicación de bulas, con toda la pobrecía y todos los lambicicones del pueblo plañedo a toda hora. No tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ahí y en otros del cabo del mundo. Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños, pero Peralta no reparaba. A todos les metía su peseta en la mano, y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas. Consiguió un montón de molenderas, y todo el día se lo pasaba repartiendo tutumadas de mazamorra, los platados de frijol y las arepas de maíz sancochado. Y mantenía una malteada de plata y la mismita que vaciaba al día. Jesús, el micrófono. Jesús, Jesús. El micrófono, Jesús. Ok. Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo a sus enfermos y siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrado de la tierra. Pero lo que no canta el carro, lo canta la carreta. La Peraltona sí supo darse orgullo y meterse a la señora de media y zapato. Como todo el platal que le sacó al hermano, compró casa de balcón en el pueblo y consiguió serviciarla y compró ropa muy buena y de usos muy bonitos. Cada rato se ponía en el balcón y apenas venía gente, gritaba: Maruchenga, tráeme el pañuelo de tripilla que voy a visitar a la reina. Maruchenga, tráeme los frascos de perfume para rociar por aquí que está hediendo. Y si veía pasar alguna señora, le decía: ¿No pueden ver a uno peinetón ni con sus nuevos? Porque aquí momento le imitan estas ñaponcas asomadas. Cuando salía a la calle era un puro gesto y un puro melindre. Y aunque era tan pánfila y tan feróstica, caminaba muy repechada y muy renudito, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. Maruchenga, daca la sombrilla, aquí hace sol. Maruchenga, saca la crisneja. Maruchenga, ponme el esponje que se me tuerce. Y no dejaba en paz a la pobre Maruchenga, con tanto orgullo y tanta lujería. La caridad de Peralta fue creciendo tanto que tuvo que conseguir casas para recoger los enfermos y los lisiados. Y al mismo tiempo pagaba la medicina y él mismo con su misma mano le daba a los enfermos. Esto llegó a oídos de su sacarrial y lo mandó a llamar. Los amigos de Peralta y la Peraltona le decían que se mudara y se engalanara hartísimo para ir a casa del rey, pero Peralta no hizo caso, sino que tuvo cara de presentarse. Perdón. Pero Peralta no hizo caso, sino que tuvo cara de presentársele con su mismito vestido y a pata limpia, lo mismo que un montañero.
El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochuelo y quesito fresco, y pusieron a Peralta en medio de los dos, y le sirvieron vino en la copa del rey, que era de oro, y le echaron un brinde con palabras tan bonitas. Aquí aquello parecía lo mismo que si fuera con el obispo Gómez Plata. Peralta recorrió muchos pueblos y en todas partes ganaba, y en todas partes socorría a los pobres. Pero como en este mundo hay tanta gente mala y tan caudilla, echaron a levantarle testimonios. Uno decía que era ayudado, otros que ofendía a mi Dios en secreto con pecados muy horribles, otros que era duende y que volaba de noche por los tejados y que escupía la imagen de mi niñito y señor. Todito esto fue corrupto en el pueblo, y los mismos que él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida, principiaron a murmurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía, pero nadie le creyó, como si fuera algún embustero. Toditico lo sabía Peralta, y naditico que se le daba, sino que seguía el mismito, siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la casa que se le estaba cayendo con las goteras y con los ratones y animales que se habían apoderado de ella. Y Peralta decía, ¿pa qué, señor? La plata que he de gastar en eso la gasto en mis pobres. Yo no soy el rey para tener palacio. Estaba un día Peralta solo en Grima, en la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando tun tun en la puerta. Fue a abrir y, mi amo de mi vida, qué escarramán tan horrible. Era la muerte que venía por él. Traía la huesamenta muy lavada y en la mano derecha la desjarretadera encavada en un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. Vengo por vos, le dijo a Peralta. Bueno, le contestó este, pero me tenés que dar un placito para confesarme y hacer el testamento. Con tal que no sea mucho, contestó la muerte de mal humor, purqueando de afán. Date por ahí una vueltecita, le dijo Peralta, mientras yo me arreglo. Vos, si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo que tiene muy bonita divisa. Mirá aquel aguacatillo tan alto, trepate a él para que divises a tu gusto. La muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo. Se echó la desjarretadera al hombro y se puso a divisar. Date descanso, viejita, hasta aquí. Le dijo Peralta, que ni Cristo con toda su peonada te baja de esa horqueta. Peralta cerró su puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas. Vino el sarampión, la tosferina, vino la culebrilla y el dolor de costado y el descenso y el tabardillo y nadie se moría. Vinieron las pestes en toitos los animales. Pues tampoco se murieron. Al comienzo de la cosa echaron mucha bambolla los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia que eso no pendía de los doctores, sino de alguna otra cosa. El cura, el sacristán y el sepulturero pasaron hambres a lo perro, porque ni un entierrito ni la abierta de una sola sepultura huelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se los comía la incomodidad de ver
a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismito le sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados, y los maridos casados con una mujer vieja y fea se revestían de una injuria viendo la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con qué reponerlas. De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una batajola y una confundición tan horrible, como si al mundo le hubiera entrado algún www.edotica.com trastorno. Al fin determinaron todos que era la muerte, se había muerto, y ninguno volvió a misa ni a encomendarse a Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno, estaban ofuscados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Ni un alma asomaba las narices por esos lados. Aquello era desocupés más triste. El diablo determinó ponerse en cura de la rasquiña que padece para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaba por ahí sentado en un banco, dormido, bosteceando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. Pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se coló al cielo y le dijo al Señor: Maestro, toda la vida le he servido con mucho gusto, pero ahí le entrego el destino. Esto sí no lo aguanto yo. Póngame algún otro oficio que hacer o saque algún recurso. Cristico y San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabrearse. Después de mucho secreteo, le dijo el Señor: Pues eso tiene que ser, no hay otra causa. Muy bien. Ya creo que ya utilizó uno los regalos. Esto vamos a ver cómo es esas negociaciones con él, lo que va a hacer él con todas estas cosas. Bueno, volvemos a nuestros poetas, a nuestros escritores, perdón. Vamos a hablar sobre José María Vergara y Vergara. Nació en el 31 en Bogotá y murió en el 72. Escritor, historiador, periodista, que además destacó como crítico literario. Es conocido también como un escritor costumbrista. Este intelectual asumió la responsabilidad de dirigir, de crear y dirigir la Academia Colombiana de la Lengua, y para ello siguió los pasos y las normas de la institución existente en España. Colaboró con más de una decena de periódicos y entre sus obras se encuentra La Historia de la Literatura de la Nueva Granada. La obra literaria de Vergara se caracterizó por ser costumbrista y tradicional. El autor usó un lenguaje claro y sencillo, con vocables acordes con el castellano de la época. En sus escritos fueron notorios el humor y la originalidad, así como el desarrollo de temas relacionados con la política, la historia y el estilo de vida del siglo XIX. Vergara abarcó varios géneros, entre los que más se destacaron el ensayo, la novela, la crónica y la narrativa histórica. Algunas de sus obras más sobresalientes fueron Las Tres Tazas y otros cuentos, Historia de la Literatura en Nueva Granada y Olivas y Aceitunas, todas son unas. El periodista fue fundador y editor de importantes diarios colombianos. El cuento reseñado se halla en la selección de cuentos y relatos de la literatura colombiana y en el libro de Las Tres Tazas. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es? Nos cuentan de Las Tres Tazas. Bueno, esto está reseñado en una carta que
va dedicada al señor Ricardo Silva. Mi querido Ricardo, te dedico estas tres tazas. Llena la una de chocolate, la otra de café y la tercera de té. Tómate la que quieras, lo dejo a tu elección, pero no creo que seas ecléctico hasta el punto de tomarte todas tres. Debes escoger una y vaciar las otras dos. Reseña. Provisto de un humor inteligente y fresco, Las Tres Tazas es un cuadro de costumbres en que el escritor e historiador Vergara y Vergara retrata cierto tipo de caracteres burgueses valiéndose para ello de la narración de algunas reuniones sociales a las cuales asistió en calidad de invitado en los años posteriores a la independencia. El eje de dichas reuniones gira en torno a las bebidas que por aquel tiempo estuvieron de moda y que le resultaron singularmente propicias al escritor a la hora de comprender las costumbres de las personas que patrocinaban tales eventos. Con estas tres bebidas, el chocolate, el café y el té, refrescos de los cuales se valían los convidantes para causar buena impresión en los convidados. Se usaba, por aquella época, convidar a tomar un refresco a los amigos y a la gente importante, el cual consistía en una taza de la mejor bebida con la que se contaba. El cuadro está dividido en tres partes y cada parte corresponde a una taza. La primera es la del chocolate. Aquí se cuenta la historia de una reunión que ofreció la marquesa de San Jorge para darle la despedida a Nariño, quien partía pronto a una campaña militar. La segunda taza es la del café. Allí la invitación corre por cuenta de Juan de las Viñas, solo que el café, a diferencia de lo que ocurre con la primera taza, no es del agrado de los invitados, así que todos resultan tomando chocolate y bailando hasta las 4 de la mañana. La tercera taza es la del té y la ofrece una pareja de jóvenes esposos cuya mayor aspiración consiste en cultivar buenas relaciones con extranjeros, pues consideran que no obstante ser ellos mismos criollos, su verdadera patria es Europa. Tal reunión es llevada a cabo dos veces al año, de manera entre que una y otra puedan los esposos recoger el dinero para financiarlas. Eso sí vale la pena, los invitamos a que lo lean porque realmente es un cuento muy simpático. Ya leímos acá en el programa hace unos 6-7 meses una taza bastante, bastante interesante. Entonces nos acordamos y lo volvimos a comentar hoy. Dime. Es un cuento muy, 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 muy fresco, pese a que está escrito hace casi 100 años. Es cierto. Es muy agradable leer. Bueno, vamos a continuar con otro poeta. Candelario Obeso. Nacido en Bolívar en el 49 y falleció en Bogotá en el 84. Fue el precursor de la corriente llamada, comillas, poesía negra, comillas, en Colombia. A los 35 años acabó con su vida, dejando una obra literaria con estilo propio, que utilizaba expresiones propias de los campesinos y pescadores de orillas del Magdalena. Su creación más significativa, Cantos Populares de mi Tierra. Será recordado como un hombre polémico, rebelde, alegre y enamoradizo. Desde 1873 colaboró con los periódicos revistas más importantes de la capital. Pasó desapercibido por la crítica. Incluso la aparición en 1877 de sus Cantos Populares de mi Tierra no suscitó gran interés editorial. En las primeras décadas del siglo XX, los temas sobre las culturas africanas adquirieron importancia en el campo literario. Se abrió el debate sobre la poesía negra. Fue solo entonces cuando la obra de Candelario Obeso empezó a ser realmente objeto de atención y estudio por parte de la crítica. La obra de este poeta puede ser considerada como la exaltación de un modo de vivir de un grupo étnico de que él mismo procede.
Su obra más importante es Cantos Populares de mi Tierra, en la que se incluye la famosa composición Canción de Boga Ausente, que Jesús Hurtado nos va a leer. Bueno, primero que todo, para mí es un verdadero placer y un honor poder representar a este importante poeta colombiano. Poema del Boga Ausente, Canción del Boga Ausente. Qué triste está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Rema, rema. La negra del alma mía, mientras yo briego en el mar, bañado en su sudor por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará. O tal vez ni me recuerda. Llora, llora. Las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada. Con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro y se doma la mapaná. Constante firmes, las penas. No hay más, no hay más. ¿Qué oscura está la noche qué oscura está. Así de oscura está la ausencia. Boga, boga. Qué lindo, ¿no? Realmente es muy lindo. Bueno, volvemos a continuar con nuestro cuento. Vamos a ver qué continúa aquí don Peralta con sus regalos que le dieron. Carlos, sigue contándonos qué pasa. Volvé vos al mundo y tratá a ese hombre con harta mañina, para ver si nos presta la muerte, porque si no nos embromamos. Se puso San Pedro la muda de peregrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el bordón. Había caminado un poquito cuando se encontró con una tisba que mandaba el diablo para que vigiara por los lados del cielo, a ver si era que todas las almas se estaban salvando. ¿Qué salvación ni qué demonstres?, dijo San Pedro. Si esto se está acabando. Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia y Peralta dormía quieto y sosegado en la cama. De presto se recordó y oyó que le gritaban desde afuera. Abrime, Petraltita, que por la Virgen, que es de mucha necesidad. Se levantó Peralta y al abrir la puerta se topó mano a mano con el viejito que le preguntó: hombre, no vengo a que me des posada tan solamente. Vengo mandado por el maestro a que nos largues la muerte unos días, porque vos la tenés de pata y mano en algún encierro. Lo que menos su merced, dijo Peralta, la tengo muy bien asegurada, pero no encerrada, y se la presto con mucho gusto, con la condición de que halló ni me halla nada. Contá conmigo, le dijo San Pedro. Apenitas aclarió, salieron los dos a descolgar la muerte. Estaba lastimosa la pobrecita, flacuchenta, flacuchenta. Los huesos los tenía toitos, mogosos y verdes, con tantos soles y aguaceros como había padecido. El telarañero se le enredaba por todas partes, y aquello parecía vestido de andrajos. La pelona la tenía llena de hojas y de porquería de animal que daba asco. La herramienta parecía desenterrada de puro lotomaida que estaba. Pero lo que más injuria le daba a San Pedro era que parecía tuerta, porque un demostrés de avispa había determinado hacer la casa en la cuenca del lado zurdo. Estaba la pobrecita balda, casi tullida, de estar horqueteada tantísimo tiempo. De Dios y de su santa ayuda necesitaron Peralta y San Pedro para descolgarla del palo. Agarraron después una escoba y unos trapos, le sacaron el avispero y ello más bien quedó medio decente. Además, se vio andando, recobró fuerza y en un instantico volvió a amolar la dejarratera y tomó el mundo. ¿Cómo estaría de hambrienta con el ayuno? En un tris
acaba con los cristianos en una semana. Los disjuntos parecían gusanos de cosecha, y ni Ann los enterraban, sino que los hacían una montonera, y ahí medio los tapaban con tierra. En las mangas rumbaba la mortecina, porque ni toda la gallinazada del mundo alcanzaba a comérsela. Peralta, sí era verdad que parecía ahora un duende. De aquí para acá, en una y en otra casa, amortajando los disjuntos y consolando y socorriendo a los vivos. La muerte se aplacó un poquito. Los contaditos cristianos que quedaron volvieron a su oficio, y como los vivos heredaron tanto caudal y el vicio del juego volvió a agarrarlos a todos, consiguió a Peralta más plata en esos días que el aquí había conseguido en tanto tiempo. Y fue pucha, sí estaba ricachón. Ya no tenía dónde acomodarla. Pero cátatelo, ahí aquí, un día amanece con una pata hinchada y le coló una discípula de la mala. Al momentico pidió cura y arregló los corotos, porque se puso a pensar que harto había vivido y disfrutado, y que lo mismo era morirse hoy que mañana o al otro día. Mandó en su testamento que su mortaja fuera de limosna, que le hicieran bolsico y que precisamente le metieran en él la baraja y los dados. Y como era tan humilde, quiso que lo enterraran sin ataúd. En la propia puerta del cementerio, donde todos lo pisaran harto. Así no fue que apenitas se le presentó la pelona, cerró el ojo, estiró la pata y le dijo, mátame pues. Poquito sería lo duro que le asestó el golpe con el rencor que le tenía. Peralta se encontró en un paraje muy feíto, parecido a una plaza. Volteó a ver por todas partes y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y muy lóbrego, casi cerrado por las zarzas y las charrascales. Ya sé dónde sé que va este camino, pensó Peralta, el mismito que mentaba el cura en las prédicas. Cojo por el otro lado, y cogió, y se fue topando con mucha gente muy blanca y de agarre, que parecían fefes o mandones, y con señoras muy bonitas y ricas que parecían princesas. Como nunca fue amigo de meterse entre la gente grande, se fue por un ladito del camino que se iba anchando y poniéndose plano como las palmas de las manos. María Madre, si había que ver aquel camino, parecía mismamente una jardinera, con tanta rosa y tanta clavellina, y con aquel pasto tan bonito. Pero eso sí, ni un afrechito, ni una chapola de col, ni un abejorro, se veía por ninguna parte, ni para remedio. Aquellas flores tan preciosas no huelían, sino que parecían flores muertas. Peralta seguía la resolana con el desentendimiento de toda su vida. Por allá en la mitad de un llano alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima. Mucho más que la iglesia, mucho más que la piedra del Peñol. Aquello blanqueaba como un avispero. Como toda la gente se iba colando a la, a la cosa. Peralta se coló también. Comprendió que era el infierno. Por el jumero que salía de para arriba y del candelón que salía de para abajo. Por ahí andaba mucha gente del mundo, en conversas y tratos con agregados y peones del infierno. Él se adentró por una gulunera muy oscura y muy medrosa que parecía un socavón. Y fue a repuntar por allá a unas californias ondi. Había muchas escaleras que ganar.
y unos zanjones muy horrendos, por donde corrían unas aguas muy mugrientas y asquerosas. A tiempo que pasaba por una puertecita, oyó un chillido como de un cochinito, cuando lo están desgollando, y se asomó por una rendija. ¡Virgen, qué cosa tan horrenda! No era un cochino, era una señora que mantellina y saya de merito algo mono, que la tenían con la lengua tendida en el yunque, con la punta cogida en unas tenazonas muy grandes, y un par de diablos herreros muy macuencos y cachipaos le alzaban macho a toda gana. Hijo, la cosa tan dura es la carne de condenado. Aquella lengua se machupaba si se partía, si se saltaba en pedazos. Ahí se quedaba intacta y cada golpe gritaba los diablos, la señora. Esto es para que levantes testimonio, vieja maldita. Esto es para que te metas con, para que no te metas con tus mentiras, vieja lambona. Esto es para que enredes a las personas, vieja culebrona. Y a Peralta le dio tanta lástima que salió de guida. De presto se zampó por una puerta muy anchona y cuando menos ató, se topó en un salón muy grandote y muy altísimo que tenía hornos en todas las paredes, muy pegados y muy junticos como los roticos de las colmenas donde se meten las abejas. No había nadie en el salón, pero por allá en la mitad se veía un trapo colgado a moda de tolda de arriero. Peralta sí asomó con mucha mañita y ahí estaba el enemigo malo, acostado en un colchón, dormido y como enfermoso y aburridón él. De presto se recordó, se enderezó y a lo que vio a Peralta le dijo muy fanfarrón y arrogante: ¿Qué venís a hacer aquí, culichupao? Vos no sos de aquí, rumbate al momento. Pues como nadie me atajó, yo me fui colando sin saber que me iba a topar con su merced, contestó Peralta con mucha moderación. ¿Quién sos vos? Le dijo el diablo. Yo soy un pobrecito del mundo que ando por aquí embolatao. Me dijeron que estaba en carrera de salvación, pero a yo no me han recibido indagatoria ni nadie se ha metido con yo. Al momento le comprendió el diablo que era alma del purgatorio o del cielo. Figúrense no entenderlo él con toda la marrulla que tiene. Pero como los buenos modos sacan los cimarrones del monte y la humildad agrada hasta el mismo diablo por con ser tan soberbio, resultó que Peralta más bien le cayó en gracia. Más bien le pareció sabrosito y querido. ¿Su merced está como enfermoso? Le preguntó Peralta. Sí, hombre, contestó Lucifer como muy aplacado. Se me han alborotado en estos días los achaques y lo peor es que nadie viene a hacerme compañía porque el mayordomo, los agregados y toda la peonada no tienen tiempo ni de comer con todo el trabajo que nos ha caído en estos días. Pues si yo le puedo servir de algo a su merced, dijo Peralta, haciéndose el lambón, mándeme lo que quiera, que el gusto mío es servirle a las personas. Y ahí se fueron enredando en una conversa muy rasgada hasta que el diablo dijo que quería entretenerse en algo. Pues si su merced quiere que juguemos alguna cosita, dijo Peralta muy disimulado, yo sé jugar toda la haya de juegos. Y en prueba de ello es que mantengo mis útiles en el bolsico. Y sacó la baraja y los dados. Hombre Peralta, dijo el diablo, lo malo es que vos no tenés que ganarte y yo no juego vicio. ¿Cómo no he de tener? Dijo Peralta, si yo tengo un alma como lo de todos. Yo la juego con su merced, pues también soy muy vicioso. La juego contra cualquiera otra alma de la gente de su merced.
El enemigo malo, que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta, tan linda y tan bonita, le aparó la caña al momentico. Determinaron jugar tute y le tocó dar al diablo. Barajó muy ligero y con modos muy bonitos. Alzó Peralta y principiaron a jugar. Iba el diablo haciendo basas muy satisfecho cuando Peralta tiende sus cartas y dice: 40 as y 3, no la perderés por mal que la jugues, así será, dijo el diablo bastante picado. Pero sigamos a ver qué resulta. Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fue de sobra. Se puso el diablo como la ira mala y le dijo a Peralta con un tonito muy maluco: vos sos culebra echada goque demonios. Tanté culebra, lo que menos su merced, le contestó Peralta con su humildad tan grande. Antes en el mundo decían que yo dizque era gusano de puro arrastrado y miserable. Pero sigamos, su merced que se desquita, siguieron. A la otra mano salió Peralta con tute de reyes. Dobló, doblo, gritó Lucifer con vozarrón que retumbó en todo el infierno. La cola se le paró, los cachos se le abrían y se le cerraban como los di un alacrán. Los ojos le bailaban que ni un trompo sangarria de los más biscornetos y horrendos, y por la boca echaba aquella babasa y aquel chispero. Doblemos, dijo Peralta muy convencido. Ganó Peralta, dobló, gritó el diablo. Y doblando, doblando, jugando 17 tutes. Hasta que el patas dijo: ya no más. Estaba tan sumamente medroso y daban unos bramidos tan espantosos que tuitica la gente del infierno acudió a ver cómo se quedarían de suspensos cuando vieron a su amo y señor llorando a moco tendido, y aquellas lagrimosas se iban cuajando, cuajando, cachete abajo, que ni granizo. En el suelo iba blanqueando la montonera y toda la cama del diablo quedó tapadita. Un diablito muy metido y muy chocante, que parecía recién adorotorao, dijo con tonito llorón: nunca me figuré que a mi señor le diera pataleta, pero ¿por qué no seguimos, su merced? Dijo Peralta como suplicando. Es cierto que le he ganado más de 33 mil millones de almas, pero yo veo que el infierno está sin tocar. Muy anecdótico. Muy anecdótico. Pero sigamos pendientes. Volvamos a nuestros escritores. José Asunción Silva, el poeta colombiano más reconocido de todos los tiempos, del 65 al 1896. De acuerdo a algunos críticos, su poesía no ha sido superada aún por ningún poeta colombiano. El corte romántico y musical de sus poemas más temprano dieron el tono característico de la poesía colombiana. Fue pionero del modernismo. Su fuerte sentido crítico hacia la literatura misma y el uso del humor, la sátira y la ironía en sus últimos poemas lo han hecho también el pionero de la antipoesía. Uno de los aportes notables de Silva a la poesía es la experimentación y la readaptación de metros tradicionales, variando ritmos y acentos y jugando con estrofas y medidas con el propósito de desencortesetar la rigidez del verso, poniéndolo al servicio de las modulaciones, músicas, sensaciones y emociones que quería. Sandra nos va a leer
un poema. Cuéntanos, Sandrita, ¿qué poema nos vas a leer de José Asunción Silva? Pues es un poema muy bello, que muchos recuerdan, y a uno le parece increíble que una persona tan joven, se nos fue muy joven a los 30 años de vida, ¿bien? A raíz del fallecimiento de su hermana Elvira, él se quitó la vida. Por ese motivo y otros más adicionales. Es increíble la manera como narra este bello, hermoso poema de tantos. Y dice así. ¿Recuerdas? Tú no recuerdas aquellas tardes tranquilas en que la vereda angosta que conduce a tu casita plegaban a tu contacto sus hojas las sensitivas como al poder misterioso del amor tu alma de niña. En la oscuridad pasaban las luciérnagas cual chispas que bajo la hierba espesa nuestros dedos perseguían. Así también en las horas de mis años de desdicha cruzaban por entre las sombras mis esperanzas perdidas. ¿Recuerdas? ¿Tú no recuerdas la cruz de mayo que hicimos con violetas silvestres y con sonrosados lirios bajo el frondoso ramaje de tu árbol favorito? Como la lluvia de perlas sobre blanco raso niveo brillaba por los aires en las hojas de rocío. Y los pájaros cantores hicieron cerca sus nidos. Después pasé una mañana y vi tu ramo marchito, como mi pasión ardiente por tu infamia y tus desvíos. ¿Recuerdas? Tú no recuerdas más de esa noche amorosa, la lumbre de tus pupilas, el aliento de tu boca, entreabierta y perfumada como un botón de magnolia, los murmullos argentinos del agua bajo las frondas, el brillo de las estrellas y las esencias ignotas que derramaron los genios en las brisas cariñosas. Quedaron como una huella que el tiempo aleve o borra. Hay para toda la vida escritas en la memoria. ¿Recuerdas? Tú no recuerdas, pero yo, cuando levanta el crepúsculo sombrío del fondo de las cañadas y las tristezas inmensas de lo profundo del alma, al pasado fugitivo, tiendo la vista cansada y nuestra historia de amores hacia mi tiende las alas. Cuando las horas nocturnas cabe el esposo que te ama, tu agitado pensamiento tenga segundos de calma, de aquella pasión extinta, jamás te acuerdes, ingrata. ¿Recuerdas? Tú no recuerdas la tarde aquella en que juntos bajamos de la colina, tus grandes ojos oscuros se anegaban en los rayos sonrosados del crepúsculo y tu voz trémula y triste, como un lejano murmullo, me hablaba de los temores de tu cuerpo moribundo. Si hubieras entonces muerto, ¿cómo amar a tu sepulcro? Ahora, cuando te veo feliz gozar de tus triunfos, tan solo asoma a mis labios una sonrisa de orgullo. ¡Qué hermosura! Qué ¿cómo lindo, te parece? ¿No? Precioso. Un joven ¿recuerdas? De 30 años escribió esta maravilla. Muy lindo. Recuerdas. Bueno, continuamos con Guillermo Valencia. Guillermo Valencia, de 1873, nació en Popayán al 43. Poeta y político colombiano, uno de los hombres fundamentales de la generación modernista, considerado, junto con José Asunción Silva, la más prominente figura del modernismo colombiano. Su poesía frecuenta la evocación griega y está dotada de una impecable precisión formal, así como la musicalidad y de un dominio armonioso de la imagen. Por su perfección casi geométrica, se convirtió en uno de los íconos de la lírica hispanoamericana. En la trayectoria poética de Guillermo Valencia pueden reconocerse tres etapas. En la primera tendió al parnasianismo, después siguió la línea del simbolismo francés y por fin recibió la influencia de Rubén Darío y el modernismo.
Juan Enrique nos va a leer un poema de Guillermo León que se llama Hay un instante. Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Se aterciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil, burila un ave su silueta sobre el fondo de zafir. Muda la tarde se concentra para el olvido de la luz y la penetra un don suave de melancólica quietud, como si el orbe recogiese todo su bien y su beldad, toda su fe, toda su gracia, contra la sombra que vendrá. Mi ser florece en esa hora de misterioso florecer. Llevo un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez. En él reinventan los renuevos de la ilusión primaveral, y en él me embriago con aromas de algún jardín que hay más allá. Hay un instante. Hay un instante. Inspirador. Perfecto. Bueno, terminemos con el cuento. Veamos en qué terminan todas esas negociaciones que está haciendo, todos esos juegos y todos esos regalos que recibió. ¿Cómo terminan? Te escuchamos, Carlos. Cierto, dijo el enemigo malo haciendo pucheros, pero esas almas no las arriesgo yo. Son mis almas queridas, son mi familia, porque son las que más se parecen a yo. Siguió moqueando y a un ratico le dijo a uno de los edecanes, andá, hombre, sacale a ese calzón sin gente sus ganancias y que se largue de aquí. Como lo mandó el patas, Ancina mismo se cumplió. Mientras que una vieja niata se persina, fueron echando todita las puertas del infierno la churreta de almas. Aquello era churretear, churretear. Y no se acababa. Lo que a Peralta le parecía más particular era que conforme se iban poniendo más negras, más hediondas y más enjunecidas, parecía como si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez, según los bramidos y la chillería. Sin nadie mandárselos, aquellas almas endemoniadas fueron haciendo en el aire un caracol que ni un remolino. Los aires se fueron escurriendo, oscureciendo con aquella galinazada, hasta que todo quedó en la pura tiniebla. Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fue yendo muy despacio, hasta que se encontró con los tuneros del caminito del cielo. Aquello era caminar y caminar y no llegaba. Él tuvo que pasar por puentes de un pelo que tenían muchas leguas. Él tuvo que pasar la hilacha de la eternidad, que tan solamente nuestro Señor, por ser quien es, la ha podido medir. Pero a Peralta no le dio váguido, sino que siguió serenito, serenito y muy resuelto, hasta que se topó en las puertas del cielo. Estaba eso bastante solo, y por allá divisó a San Pedro, recostado en su banco. Apenitas lo vio San Pedro, le vino a la carrera, y se encaró y le dijo, midiéndole el puño, quita de aquí, so vagabundo. ¿Te parece a ti que has portado muy bien y nos tenés muy contentos? Si allá en la tierra no... ni amasé, fue porque no pude, pero aquí sí chupás. No se fije en yo, viejito, fíjese en lo que viene por aquel lado. Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita y déjase de enojarse. Volteó a ver a San Pedro, estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas como para vigilar mejor. Y apenas entendió el enredo, pegó patas, abrió la puerta, la volvió a cerrar y a la carrera la trancó por dentro. Ni por esas sí agallinó Peralta, ni le coló cobardía, ni cavilosió que en el cielo le fueran a meter macho rucio.
No bien se sintió San Pedro de puertas pa' dentro, corrió muy trabucao y le hizo una señita al Señor. Bajó el Señor de su trono y se toparon como en la mitad del cielo y agarraron a conversar en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de la corte celestial le pañó la curiosidad. Bien comprendían toditos, por lo que manoteaba San Pedro y por lo desencajado que estaba, que la conversa era sobre cosa gorda, pero muy gorda. Las santas, que aunque sea, en el cielo siempre son mujeres. Pusieron los anteojos de larga vista para ver que sacaban el limpio. Pero ni lo negro en la uña, el señor, que había estado muy sereno oyéndole las cosas a San Pedro, le dijo muy pasito a lo último: en buena nos ha metido este Peralta. Por eso no se puede de ninguna manera. Los condenados se tienen que quedar por toda la eternidad. Andate a tu puesto, que yo iré a ver cómo arreglamos esto. No abras la puerta. Los que vayan viniendo, los entrás por el postigo chiquito. Se volvió el señor para su trono y a su ratico le hizo señas a un santo apersonado él, vestido de curita y con un bonetón muy lindo. El santo que le dio muy respetuoso y hablaron dos palabras en secreto. Y bastante susto que le dio, se le veía, porque presto se puso descolorido y principió a menearse el bonete. A esas le hizo el señor otra seña a una santica que estaba por allá, muy lejos. Ojo con él. Y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamado y entró en conversa con Crístico y el otro santo. Estaba vestida de carmetilana. También tenía bonete que le lucía mucho. Y en una de las manos una pluma de ganso muy grandota. Eso sí fue lo que más embelecó a las otras santas. Por todos los balcones empezó a oírse una bullita y unos murmullos, que la Virgen tuvo que tocar la campanita para que se callara. Pero nada que les valió. Figúrese que en ese momento salió un ángel muy grande, con un atril muy lindo, y más detrás de un angelito de los guitarristas, con la guitarra colgada a un lado como carriel, y que llevaba en las dos manitos un tinterón de oro y piedras preciosas. Y después salieron dos anticos negros con dos tabretes de plata, y los cuatro arreglaron por allá, en un campito, lo que más bueno, un puesto como de escribano. El cura y la monjita se fueron derecho a los tabretes y cada cual se sentó. El angelito se quedó muy formal, tendido en el tintero. Valientes criaturas las de mi Dios, en este angelito sí se esmeró. Él tenía la cabecita como una piña de oro, y era de lo más gordito y achapado, con los ojitos azulitos, azulitos, que ni dos flores de linaza, y sus alitas de garza eran más blancas que una bretaña. Casi estaba en cuerito. Tan solamente llevaba una cinta para abajo, un fol de jean coposo, de un deje de ancho, de un trapo que unas veces era de oro y otras veces de plata, flequeado de por abajo y unos caracoles y unas figuras de pura perlería. Pero lo más lindo de todo, lo que más le lucía al monstruo este del angelito, era la cargadera de vihuelitas, que era todita de topacio y esmeraldas. La guitarra también era muy linda, toda elaboreada, con clavijas y cuerdas de oro, dizque el ángel de la guarda de la monjita, y por eso estaba tan confianzudo con ella. La santica entró como en un alegato con el cura, pero a lo,
Pero a lo último, él se puso a relatar y ella a dejar la pluma. Esa sí era escribana. Se le veía toda bacaneado que era esas cosas dizque escribanía. Acomodada en su tabrete, iba escribiendo sobre el atril. Y conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimontreles esos. Un papelón muy tieso, ya escrito, que iba enrollando. Solo mi Dios sabe el tiempo que gastó escribiéndolo, porque en el cielo no hay reloj. Por allá, al mucho rato, la monja echó una plumada muy larga y le hizo seña al Señor de que ya había acabado. No bien entendió el Señor, se paró de su trono y dijo: toquen bando y que entre Peralta. Y principiaron a redoblar todas las tamboras del cielo y a desgajarse los trombocines, toda la gente de su puesto, para oír aquello nunca oído antes paraje. Porque ni San Joaquín, el abuelito del Señor, había oído nunca leyenda de gaceta en la plaza de la corte celestial. Cuando todos estuvieron sosegados en sus puestos y Peralta por allá en un rinconcito, mandó Cristo que se asilenciaran todos los tromboreos, y dijo: pongan harto cuidado para que vean que la gloria celestial no es cualquier cosa. Y después se volteó para donde la monjita y muy cariñoso le dijo: lee vos el escrito, hijita, que entendés tan linda pronuncia. Caramba, si la tenía ausera como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador, como cuando las faldas se echan a gotear los resumideros en los charquitos insolvados. La leyenda comenzaba de esta manera: nos Tomás de Aquino y Teresa de Jesús, mayores de edad y del vecindario del cielo, por mandato de nuestro Señor, hemos venido a resolver un asunto muy trabajoso, tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni tan siquiera se puede contar bien patente las retahilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa gaceta. Hasta ahí me echa la que tenían esos escribanos. Ultimadamente, el documento quería decir que era muy cierto que Peralta le había ganado al enemigo malo esa traquilada de almas con mucha legalidad y en juego muy limpio y muy decente, pero que más sin embargo, esas almas no podían colar al cielo ni de chiripa y que por eso tenían que quedarse afuera. Pero que al mismo tiempo, como todas las cosas de Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Patas se llamaran a engaño. Y el arreglo era así: que todas las glorias que debían haber ganado esas almas redimidas por Peralta se ajuntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, que era el que había ganado con su puño. Y que la cosa del infierno sí arreglaba de esta laya, que estos condenados no volvían a las penas de las llamas, sino a otro infierno de nuevo uso que valía lo mismo que el de la candela. Y era este infierno una indormia muy particular
que sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia disquera de esta moda, que mi Dios echaba al mundo 33,000,000,000 de cuerpos y que esos cuerpos les metían adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos y que esas almas, manque los taitas de los cuerpos creyeran que eran para el cielo, ya estaban condenadas desde en vida y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdad y que se morían los cuerpos y volvían las almas a otros y después a otros y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio, que de ahí para adelante las ponían a voltear en rueda en redondo del infierno por sécula seculorum, amén. Que por todo esto, que es que hay en este mundo una gente tan canónica y tan mala que goza tanto con el mal de los cristianos, porque ya son gente del patas, y por eso es que se mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos quisque son los envidiosos, y por eso quisque fue que el enemigo malo no quiso arriesgar las almas, aquellas del infierno, porque esas también eran de envidiosos. Peralta entendió muy bien entendido el relate, y muy contento que se puso, y muy verdad y muy buena que le pareció la inguandia. Pero este Peralta era tan sumamente parejo que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero, al que se le quedó en su puesto como si no fuera con él. Pero de golpe se vio solo en la plaza del cielo. Hasta ahí placitas. Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de todo color, que ahí hacían unas labores como los dechados de las maestras. En redondo había una ringlera de pilas de oro que chorreaban agua florida y pachulí de gloria, y cada una de estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criado, pero toditas de oro y plata. También era de oro y de plata el barconerío de la plaza, y al mismito frente de la entrada estaba el trono de la Santísima Trinidad. Era a todo de una custodia muy grandota, encaramada en unos escalones muy altos. En el retoldel de la custodia estaban el Padre y el Hijo, y allá en la punta de arriba estaba prendido el Espíritu Santo, aliabierto y con el piquito para abajo. De la punta del piquito le salía un vaho de a luz mucho más alumbrada la del sol, y esa se regaba y se desplegaba por arriba y por abajo, de frente y por todos los costados del cielo, y todo relumbraba y todo se ponía brilloso con aquella luminaria. El Padre Eterno, que en todas las bullas de Peralta ni había hablado palabra, se paró y dijo de esta moda: Peralta, escoge el puesto que quieras. Ninguno lo ha ganado tan alto como vos, porque vos sos la humildad, porque vos sos la caridad. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo, aquí sos el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge el puesto. No te humilles más, ya estás ensalzado. Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio de Isaías y Peralta, que todavía ni había usado la virtud de achicatase, se fue achiquitando, hasta volverse un peraltica de 3 pulgadas y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, se acomodó muy bien y se abrazó con la cruz. Allí está toda la eternidad,
botín colorado, perdona lo malo que hubiera estado. Muchas gracias. Un texto difícil de leer porque tenía muchos modismos, pero muy simpático. Nos queda muy poco tiempo, vamos a cortar y vamos a leer un soneto de Julio Flores, uno de los poetas de mayor popularidad que tenía en su época, aunque no fue muy reconocido en ese momento, pero la popularidad se ganó el respeto por sus obras. Luz Ángela nos va a leer el soneto que se llama Todo nos llega tarde. Todo nos llega tarde hasta la muerte. Nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza cuando el deseo acosa nos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde. La bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando está ya la aspiración inerte. La justicia nos muestra su balanza cuando sus siglos en la historia vierte, el tiempo mudo en el orbe avanza. Y la gloria, esa ninfa de la suerte, solo en las viejas sepulturas danza. Todo nos llega tarde hasta la muerte. Todo nos llega tarde. Y vamos a terminar con un poema de Teresa Martínez de Valera, una mujer destacada del Chocó, de Quibdó, del año 13 al 98, poetisa, escritora y afrocolombiana. Incomprendida, y su obra se reconoció de antecitos de unos años de morirse. Nos lee de Teresa Martínez de Varela, Jesús, el poema que se llama Yo también cambio mi vida. Yo también cambio mi vida hundida en tinieblas por la luz de una estrella que cruza el vacío, por una caricia que enjuague mi llanto, por una receta que calme mi hastío. La cambio y la rifo por el canto de una ave, por la marcial sinfonía de las épicas dianas, por el vuelo de un cóndor, el vaivén de una nube, por la tierna mirada del ser que se ama. La cambio y la cedo por la fe de un cariño, por el duelo murmullo del mar y el viento, por la ingenua sonrisa de un tímido niño, por las ilusiones que tienen los cuentos. De veras la cambio por el llanto de cuerdas, el ballet de una luna en las noches serenas, por el hondo silencio que tiene la selva, el cristal de la fuente, el fulgor de una gema. Por la danza y colores de una mariposa, perfume de rosa, de orquídea escondida, por la limosna de paz generosa, una salve ortodoxa, yo cambio mi vida. La magia de un verso, los destellos del día, el sueño de hadas, el vibrar de campanas, por el clásico rito de la idolatría, por la grande y sublime que tiene la fama. Por el brillo dorado de un pez marinero, por la fina cadencia de rímica prosa y la segura lo cambio por el número cero, el alfa, omega y todas esas cosas. Por la incógnita X, por las brisas de mayo, por el plácido trino de palomas viajeras, cabalgata de nubes en corceles de rayo, por el gran arco iris y el galán de la esfera. Por un salmo divino, por el Ave María, la visión de querubes con sus arpas eteras. No se empeña ni numen por razones tan frías en cambiar mi existencia por la sucia materia. Y feliz yo la cambio por una esperanza que huyente de mi alma tanta soledad,
por un espejismo del sol en bonanza que me dé un instante de felicidad. Qué hermosa, qué hermosa. Realmente es una poeta que hemos conocido, unas dos, tres poesías realmente profundas, hermosas. Yo les agradezco a ustedes este gran esfuerzo que hicimos en leer textos con palabras típicas, como dice Carlos que nos comentó, esto me parece leer como fando, nuestras palabras que se le hablaban en esa época, que nos cuesta un poco a veces armar las frases, pero que logramos hacer eso. Nos faltaron personas importantes, nos faltó Jorge Isaac, mencionarlo, Porfirio Barba Jacob, León de Greiff. Y un dato curioso es que al estudiarlos descubrimos que la mayoría estaban metidos en la política, trabajaban con el gobierno, escribían, desarrollaban la parte literaria, y eran conservadores, muy apegados a la religión católica, y el único que era diferente era Julio Flores. Y lástima que no tuvimos tiempo de leer su biografía, porque es interesante ver este contraste que él tuvo en su vida viviendo y apoyado por la parte de la popularidad. Les doy las gracias y vamos a terminar con un poema que encontramos de Rafael Pombo que me sorprendió, que es La oración al niño al acostarse, y se la vamos a dedicar a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos. Dame, oh Dios, tu bendición, antes de entregarme al sueño, y de todos los que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mi madre, por mi padre, por mis hermanos te ruego, que los guardes largos años en salud, fuerza y contento. Dales consuelo a los tristes y remedio a los enfermos, y pan al menesterioso y al huérfano amparo y techo. Que te bendigamos todos por tanto que te debemos, y que al dormir el sueño último despertemos en tu seno. Les pregunto, ¿la habían oído? No lo había escuchado. Para nada, para nada. Precioso. Yo sí, dice, Eleonora, alcanzo a contar. Ahora con la pandemia nos encontramos todos los primos rezando el rosario todos los días. Y alguna de las primas nos recordó que cuando éramos pequeñas, nuestra abuelita nos había enseñado esa oración. Entonces la recordamos y nadie sabía que era de Rafael Pombo. Pero es una hermosa oración que siempre rezamos con el rosario nosotros. Gracias Luz Ángela por comentarme, ahora te llamo, porque la buscamos y la sacamos y dijimos vamos a cerrar el programa con esta oración, porque ninguno teníamos ni idea de que Pombo había escrito una oración para los niños. Muchísimas gracias a todos, y dentro de 8 días nos esperamos con un programa sobre blogs. Vamos a ver qué blogs se hacen acá. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen fin de semana. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Fue un placer. Y un brindis, ¿no? Un brindis por todo. Un brindis por pasar un